Quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. El tema de hoy, renacimiento de Nicodemo. Uno de los eventos de más relevancia en la vida del ser humano es el nacimiento de un hijo o una hija. Millones alrededor del mundo experimentan este suceso extraordinario. Se estima que en 2016 el promedio fue de 18.6 nacimientos por cada 1000 habitantes alrededor del mundo, lo que equivale a aproximadamente 4.3 nacimientos por segundo, o aproximadamente 256 nacimientos por minuto. En contraste, casi 150.000 personas mueren cada día en todo el mundo, 6.250 cada hora, 104 cada minuto, o aproximadamente 2 personas cada segundo, según los datos del año 2017 del Banco Mundial. Esto equivale al doble de la cifra de nacimientos que la cifra de muertes. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. ¿Sabes tú cuál es el total de la población del mundo? La cifra exacta no lo sabemos con certeza, ya que todas las cifras son estimaciones. Pero los datos de la ONU sugieren que había alrededor de 1.000 millones de personas en el año 1800, 2.000 millones en el año 1927, 5.000 millones para el año 1987 y un poco más de 7.5 mil millones en la actualidad, o sea, 7.5 billones de personas. En promedio, nacen aproximadamente más de 130 millones en el año. Se proyecta que para el año 2100 se alcanzarán los 21 mil millones de personas, o sea, 21 billones de personas. Impresionantemente, la población mundial ha aumentado en más del 600% en 200 años. Volviendo al tema para este día, el renacimiento de Nicodemo, vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3, que dice así: Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. Antes de continuar leyendo el capítulo que relata este encuentro de Nicodemo con el Señor Jesucristo, debemos mencionar que Nicodemo era un fariseo, miembro activo del Sanedrín, y mencionado en las Escrituras en 3 oportunidades. Vamos a aclarar que el Sanedrín era la Corte Suprema de la Ley Judía, era el Consejo Político y Judicial encabezado por el Sumo Sacerdote, con la misión de administrar justicia civil y religiosa, interpretando y aplicando la Torá, o sea, la Ley de Moisés, que comprendía los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. En el Evangelio de Juan, Nicodemo visita a Jesús por primera vez, aprovechando la oscuridad de la noche para hablar sobre las enseñanzas que Jesús impartía. En la segunda vez que se menciona a Nicodemo, él
les recuerda a sus colegas en el Sanedrín que la ley exige que se escuche a una persona antes de ser juzgada. Según el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos del 50 al 52. Esto lo hacía para tratar de favorecer el injusto trato en contra de Jesús y además de eso, porque era simpatizante del Señor Jesucristo. En la tercera ocasión, Nicodemo aparece después de la crucifixión de Jesús para proporcionar las especies de embalsamiento habituales y ayuda a José de Arimatea a preparar el cuerpo de Jesús para el entierro, de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 39 al 42, que no vamos a leer el día de hoy. El relato de Nicodemo es limitado en el Evangelio de Juan y deja muchas preguntas sin respuestas sobre este personaje. ¿Era él un verdadero creyente de Cristo? ¿Qué pasó con él después de la resurrección del Señor? La Biblia no arroja luz sobre estas preguntas y no hay escritos extrabíblicos confiables que nos aclaren estas respuestas. Al parecer, Nicodemo pudo haber tenido un papel similar a José de Arimatea, en que quizás él también fue discípulo de Jesús, pero aún no había reunido el coraje y la valentía para declarar abiertamente su fe. Probablemente por su posición, el temor a los fariseos y al Sanedrín. Quizás el último acto registrado de Nicodemo fue su declaración de fe, aunque no se nos dice cuán público fue. Su presentación en el Evangelio de Juan es generalmente favorable, lo que sugiere que su fe era realmente genuina. Continuando con su encuentro con Jesús, leemos en el Evangelio, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y hacia dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Esto es el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 3 hasta el versículo 13. Es muy claro y decisivo el mensaje que el Señor Jesús le da a Nicodemo, y que hoy en el siglo XXI es más que vigente. Tú y yo necesitamos tener un renacimiento. De acuerdo a la Escritura, nuestro destino final era la muerte. La transgresión del humano lleva como consecuencia la pena de muerte. Mas por el inmenso amor de Dios para el ser humano, al dar a su Hijo Jesucristo, nos abrió el camino para que creyendo en Él y aceptarlo, recibamos la clemencia divina. Es por medio de aceptar a Cristo y del bautismo en el agua que nuestros pecados son borrados, y con ello recibimos el Espíritu Santo que nos sella para la salvación eterna. Es esto lo que nos levanta de una muerte eterna a una resurrección de vida espiritual, que terminará con nuestra participación en la vida eterna. Esto es nacer de nuevo. Si el día de hoy
tu intención y deseo de entrar al reino de Dios es genuino y sincero, tú tienes que experimentar el nacer de nuevo. Definamos nuevamente entonces el término nacer de nuevo, para que esté claro en nuestra mente. Es el acto por el cual Dios imparte vida eterna a aquellos que, estando muertos en delitos y pecados, aceptan a Jesús como su Salvador. Nacer de nuevo no significa un renacimiento físico o biológico, es más bien un renacimiento espiritual. Se refiere a un cambio en el corazón, de la indiferencia y la hostilidad hacia Dios a un amor por Él y un deseo de vivir lo mejor para nosotros. Significa permitir que Dios viva dentro de nuestro corazón. Es un renacimiento interior. Nosotros estábamos irreparablemente muertos porque esa es la paga del pecado y el destino del ser humano como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva en el huerto de Edén. Y ahora revivimos para salvación. La Escritura nos ayuda a entender la definición de nacer de nuevo y la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, que nos dice así: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 4. También en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas nos dice así: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esto es lo que significa nacer de nuevo. Es un proceso de metamorfosis que transforma el alma muerta a un alma con vida, una vida en Cristo Jesús. La Escritura es contundente al decir el Señor Jesús que sin esto no podremos ver el reino de Dios. Todos los temas que hemos tocado en los últimos videos están relacionados, si te has dado cuenta. Es de muchísima importancia saber los pasos necesarios e indispensables para alcanzar la salvación de nuestra alma y lo que se requiere para entrar a la nueva Jerusalén prometida por nuestro Dios. En su libro titulado Un antropólogo en Marte, el neurólogo Oliver Sacks cuenta sobre Virgilio, un hombre que había sido ciego desde su infancia. Cuando Virgilio tenía 50 años, se sometió a una cirugía y recibió el don de la vista. Pero como él y el doctor Sacks descubrieron, tener la capacidad física para ver no es lo mismo que ver. Las primeras experiencias de Virgilio con la vista fueron confusas. Pudo distinguir colores y movimientos, pero organizarlos en una imagen coherente fue más difícil. Con el tiempo aprendió a identificar varios objetos, pero sus hábitos, sus comportamientos seguían siendo los de un ciego. El doctor Sacks afirmó: uno debe morir como una persona ciega para nacer de nuevo como una persona que ve. Pero mientras tanto, es estar en el limbo. Eso es terrible, dijo. Ver verdaderamente a Jesús y su verdad significa más que observar lo que Él hizo o dijo. Es experimentar un cambio de identidad de nuestra alma. Mi amigo y hermano, la Escritura nos dice así en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos del 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria.
y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas en su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mi anhelo más grande con esta reflexión es despertar en ti el deseo sincero de buscar tu salvación y la vida eterna. La decisión final está en tus manos y no en las de nadie más. Hoy tú puedes escoger entre la vida celestial que Dios nos ofrece o la muerte eterna que es la paga del pecado. Es tu decisión cuál de las dos escoges. Nuestro bendito Señor y Dios, te rogamos a través de Jesucristo tu Hijo, que nos abras los ojos de nuestro entendimiento para poder entender claramente que un renacimiento sincero es necesario para heredar tus promesas. Que nuestros ojos puedan contemplar los recintos de esa ciudad celestial que tú has preparado para nosotros. No permita, Señor, que el enemigo y nuestras rebeldías nos cieguen. Te lo venimos a pedir en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.